Navarro, welcome, my friend. It's been many years in the planning. We're sitting on the banks of the Kaya River, looking out over some of the most gorgeous country you can imagine. And we've come to hunt kudu. You know, we've come to hunt water. We've come to hunt all the wonderful species in the East Capes. The things that you did with me all those years ago as a young man, you'd obviously stay with us. And it's wonderful having you back and welcoming the Spanish people, you know, into Jonic Safaris and with Camino Real and what we do and what we offer. And places like this reminds us how unique, you know, the East Cape is. It's not like the rest of South Africa. Thanks a lot, eh? It's a pleasure. Muchísimas gracias por hacernos hueco una vez más para visitarte. Y bueno, y la intención de este reportaje, este vídeo, es mostrar al público español que dentro de Sudáfrica hay diversidad de opciones y que lo que queremos enfocar y enfatizar es la enorme calidad de caza y de safari que podemos ofrecer de la mano uno con el otro. Cualquiera puede venir a Sudáfrica. Sudáfrica es un país que cuenta con unos magníficos alojamientos, sí, mucha caza en todos los sitios, pero queremos mostrar al público español que también hay ese segmento de la máxima calidad, de muy buenos alojamientos y una diferenciación enorme en las distintas áreas de caza que gestionáis. O sea que nada, que estoy muy emocionado de estar aquí contigo, ya lo sabes, y que espero tener una grandísima semana con todo el equipo de Jon X. Thank you, Carlos. A pleasure, my friend. Bueno, pues estamos dedicando la mañana a cazar kudus y facos. Estamos a principio de mayo, es una época fantástica porque coincide con su época de celo y están en máxima actividad. La mañana ha sido preciosa, hemos visto unos cuantos, no hemos podido acercarnos porque ya veréis que estamos dando vistas a una serie de barrancos bastante grandes y en muchas ocasiones es imposible efectuar la entrada. Ahora hace un poquito más de calor, nos vamos a asomar a otro sitio desde donde dominaremos una zona muy amplia de terreno y bueno, a ver si tenemos suerte. Es una de las grandes ventajas de cazar en este sitio, es que por mucho que apriete el calor y demás, siempre hay opciones de cazar y no es que nos ciñamos a unas horas muy determinadas de la mañana, sino que podemos prolongar la caza durante casi todo el día. Así que nada, vamos a probar suerte ahí delante y ya veremos a ver. Nos ha cambiado un poco, así que les vamos a dar un pequeño rodeo porque cada vez que vamos a poder entrarlas mejor por aquí, así que vamos a ver si hay suerte. Yo creo que sí.
Don't go easy, Al. Good job. Dummies. Don't run down. Gracias, Carlos. De nada, señor. Buen giro. Last time I was here, he was falling over the rocks in the Togo. I was aiming to the very, very little triangle that he had. That's right. Ahí tenemos la cebra, preciosa. Hemos tenido muchísima suerte de que no se fuera más abajo, porque en estos sitios tan de pendiente tan pronunciada, joder, al final se te van para abajo y sacar el bicho se convierte en un dilema. O sea que se ha quedado en el sitio perfecto para recuperar. Fijaros las vistas que tenemos. Es un sitio espectacular, la verdad. Poder cazar así, tanta variedad de caza. Es un privilegio, la verdad. Bueno, pues nada, tenemos ya la cebra. Ha sido una entrada fantástica, como habéis podido ver, con el viento de cara. Y la verdad es que es ahora cuando empieza el trabajo. Sacarlo de aquí y disfrutarlo y celebrarlo. Y continuamos. Acabamos de empezar a cazar y al poquito hemos empezado a localizar los primeros kudus. Y nada, a ver si hay suerte durante el día de hoy, que ayer nos llevó tiempo y no hubo suerte. Okay, go for it. Good shot. He's going up. Yeah. Down. Bueno, hemos empezado a cazar por la mañana después de una tarde ayer fantástica, pero sin suerte, y hemos localizado un kudu al poquito de empezar a cazar. Le hemos hecho una entrada preciosa y bueno, la verdad es que el tiro ha sido estupendo con el Gunworks y nada, muy, muy, muy contento, todavía temblando. Thank you, Carlos. De nada, señor. Te hizo en KP. Yeah, that's it, moment. Pues bueno, después del pedazo rececho que le hemos hecho a este pedazo de kudu, no hay nada más especial que el momento de acercarse a verlo. No puedo esperar más. A ver qué tal. Much he flares out, eh? Yes, espectacular. Buah, Carlos. And the thickness. Gracias. Hey, de nada. And look, look how thick it is and ancient they are. Precioso. It's just... Joé. La verdad que es difícil de explicar con palabras la emoción, de verdad. Fijaros qué animal tan bonito. Qué orejotas tiene. Es enorme, enorme, enorme. Tiene una forma
Espectacular. Es siempre importante fijarnos en que las puntas de los cuernos miren hacia adelante. Eso garantiza la edad del animal. Luego está aquí desgastado. Buah, es precioso. Thick bases. Fijaros las bases que tiene. And the Roman nose. Oh, y los colores de la cara. Nada, no se puede pedir más para este comienzo de mañana. Precioso. Qué cuerpazo tiene, ¿eh? Big, big size, ¿eh? Buah, thank you, Carlos. I really, really appreciate it. Bueno, pues esto es lo que podéis esperar de la caza aquí en la provincia del Cabo, en Sudáfrica, con John X y Camino Real. Una experiencia única, desde luego. Pues con la tarea hecha, nos bajamos el bicho entero y a continuar cazando. Bueno, pues si queréis cazar en un sitio tan espectacular como en el que estamos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. I'm going for it. Relax. He's dead. What a shot! What a sick. Give me another one here. Wow. Wow, sort of frightened in the position. It's right down. I mean, if I range there, the rangefinder is even lying to me. It's saying it's only 47. The rangefinder can't even read the. Of course, it can't read the angle. It was completely vertical. Like, yeah, it's a wall. I think I just hit him perfect. When you told me, aim low. See, I couldn't see from my angle. I've got this tree with a ring. You see, I have got a gap, Bill. Yeah, in between the branches. Okay. Oh, that's Carlos. Thank you very much. Another, eh?
Pues fijaros, el sitio en el que, desde el que hemos tirado el Niala, es en lo más alto de la pared aquella que tenéis ahí enfrente, justo debajo. No hay carreteras por ningún sitio alrededor, de manera que hemos dejado el coche totalmente dados la vuelta y estamos yendo a recogerlo. Cortaremos unos palos ahora con David y lo sacaremos a pelo. Así que nada, vamos a por ello. Pues como os decía, estamos muy, muy alejados de cualquier camino o carretera. El Niágara lo tenemos en una zona muy vertical y de difícil acceso. Así que lo que hemos hecho es dar toda la vuelta y David está cortando unos palos bien rígidos y resistentes para cargarnos el Niágara a hombros y retirarlo. Así que... Avara, this is just beautiful. This is what we had hoped for, and this is what we said coming into, you know, this safari. We just want to hunt. We want to hunt the opportunities ahead of us, and this cliff above us, and sitting up there, and falling in love with this view, and Niala Bull stepping out right below us. It's just magic. Así es, Carlos. Ha sido brutal. Hasta ahora, bueno, es que no tengo palabras para agradecer la pedazo de cacería que hemos hecho. Lo de Niala ha sido verdaderamente, nunca he visto nada igual. Se parecía mucho más a la caza del Niala de montaña en Etiopía que... Sí. Pero no, estamos en Sudáfrica, en la provincia del Cabo, y ha sido un espectáculo. Le hemos hecho un rodeo increíble. Fijaros dónde estamos, no hay ni un camino, no hay carreteras alrededor. Y ahora seguro que se nos hará de noche sacándolo de aquí. Así que nada más que añadir, simplemente que esto es un espectáculo. Gracias, Carlos. Nada. Thanks, David. Thank you, David. Tengo que respirar para hablar. Nada, nos estamos dando una paliza de órdago para sacar el Niala de aquí. Pero nada, merece la pena, el sitio es brutal. Se nos va a hacer de noche, pero a eso hemos venido, a la aventura total. O sea que esto es lo mejor que puede haber. Después una cerveza bien fría. Esta mañana estamos cazando facos. Hace un poco de frío, lo más ideal es que haga un poco más de sol, pero bueno, poco a poco la temperatura va subiendo y hemos visto un par de grupos saliendo. Hemos visto un cochinazo, o sea que vamos a ver si le podemos hacer una entrada con algo de suerte y le metemos mano. No, es Chechi.
am Brian Macuccino. Go down, I want to go quick. Great. Thank you so much, eh? Bellissimo, eh? Precioso. La pera, Carlos. Entradón. You got your stock, eh? You got your facuchero? We're very lucky, man. You told me from the first day, you said to me, getting excited, I'm getting high blood for this, and I said to you, it's going to be a disaster. You got too much Spanish blood, eh? Como buen español me pongo nervioso con los facos, sí señor. Que, joder, la entrada brutal, lo hemos localizado, calculamos que unos 2,5 kilómetros, lejísimos. Yo casi por los prismáticos ni podía apreciar lo que era. Hemos tenido que sacar el catalejo, por supuesto, y mirarlo. Le hemos hecho una entrada magnífica y, joder, y nada, no puedo estar más contento. Es un privilegio que con la afición que tenemos los españoles a los wild boars, a los jabalís, sí. Hunting them in the daylight, cazarlos durante el día es una maravilla, o sea que nada, y sobre todo fijaros el pedazo de faco, o sea que nada, very happy Carlos. And he knew nothing. Nothing. Wonderful. No se ha enterado de nada, no sabía de nuestra presencia en ningún momento, o sea que perfecto. Gracias Carlos, ¿a quién? Nada señor, you got your faco. Yeah. Now the safari can continue for us. Yeah. Beautiful, man. Bueno, amigo. And buen tiro, eh? Yes. Buen tiro. Mirad, pasad por aquí, os quiero enseñar la zona del bar. Esto es donde básicamente se sirven todos los aperitivos. Y después de cenar, todo el mundo aprovecha para celebrar los éxitos de los cazadores tomándose unas copillas. Y luego, que está fenomenal decorado, brutal. Y luego pasáis por aquí y veis el salón. Aquí es donde comemos y cenamos siempre.
O bueno, hay veces que comemos en el campo, pero generalmente cuando acabamos de cazar durante la mañana y volvemos a comer al campamento, ese es el salón en el que nos reciben. Lee es la jefa chef de todo y es la que coordina todo el campamento y se asegura de que comamos fenomenal. Y nada, aquí podéis ver un poco lo bien que lo tienen puesto y lo cómodo que es. Aquí tenéis la chimenea, la zona de chimenea, que es súper agradable, sobre todo en las épocas de invierno. Y bueno, y como veis, es una zona muy, muy amplia, muy diáfana y la verdad es que da gusto cómo nos tratan y estar en un sitio tan agradable. Pues venid conmigo, os quiero mostrar, enseñar las habitaciones. Esto es un pasillo lleno de habitaciones, cada una son independientes, son habitaciones dobles. Y fijaros lo bien que nos cuidan aquí en Sudáfrica. Una habitación preciosa, una cama doble con su baño, chimenea, que en las épocas de invierno es fundamental para estar calentitos. Luego aquí tenemos una zona de armario en la que podemos guardar las maletas y demás. Muy cómodo, muy amplio todo. Y luego, pasad, tenéis el baño, que está fenomenal, agua caliente, vital para cuando llegamos de caza con mucho frío y calentarnos un poco. O sea que nada, esto es un poco las instalaciones y lo que podéis esperar aquí en el campamento base de Sudáfrica, en John X. Bueno, pues otra zona en las que estamos cazando carne esta mañana, en las montañas Winterberg, para cazar los Valrivok. Como todos sabéis, gracias a mi padre me encanta la montaña, somos buenos aficionados a la caza de montaña y bueno, es una alternativa adicional al tipo de caza que hemos estado haciendo todos estos días y que me encanta. Entonces, pues fijaros, estamos cazando estamos subiendo, hemos empezado a subir ahora, estamos a 1700 metros en este momento y estaremos cazando sobre los 2000, 2300 metros durante el día de hoy. O sea que nada, que como veis el día pinta fenomenal y a ver qué tal. Obviously come a long way for me and you with the same thing with your dad and Juan Antonio. The whole Camino Real philosophy has always been about me. Always. The importance of that and the journey of that. How wonderful it is, it's come full circle. There we are. First started with your dad and Juan and now with you. That's right. In the mountains we love so much. That's right. For Alex. Me encanta este sitio de caza. Y el tipo de caza, los animales, no tienen nada que ver, es una cosa totalmente distinta a la que estamos habituados a ver de África y el tener esta alternativa de caza es buenísima. Cazar en las montañas Winterberg es precioso. You tell me now, and I'll do what you say. Okay.
hemos llegado a la parte más alta de la que queríamos llegar. Les hemos tenido que dar un rodeo muy grande al grupo de Val Ribok para coger el aire bien. Y ahora estamos a ver si los locos vamos a hacer una asomada aquí. Y si les vemos, ya veremos si los podemos tirar o no. Si no, continuaremos un poquito más adelante. Fijaros el sitio tan espectacular en el que estamos. En las montañas, ahora ya debemos estar por encima de los 2.300 metros. Y nada, el paraíso para los Val Ribok y para los Ribok de montaña. Un sitio espectacular. Y como podéis ver, esto es inabarcable. O sea que nada, os animamos a que lo descubráis por vosotros mismos. Wow. What a morning, eh? That folly? El jefe. Así. Te dije que no podía mirar por el visor, porque I was getting nervous. Yeah, Me estaba empezando a poner nervioso ya. Sí. Muchos minutos. Sí. El Val Ribok de culo. He was giving his ass to us for a long time. Yeah, the good thing is the wind was perfect. The sun's also like that time of the day where it's nice. What a beauty, eh? What a beauty. And what look, a wonderful setting. I'm shaking like a dog. Estoy temblando como un perrillo. Wow, qué cacería. Hey, we hunted today. We hunted properly, Carlos. ¿Eh? Carlos, ¿eh? Proper thing, ¿eh? Proper. Qué preciosidad, macho. ¿Eh? That is the folly. Qué bonito, macho. ¿Eh? And many, many years of hunting them, and you've spent many years with us looking for them. We didn't see this kind of folly very often, eh? No, not very often. And he's old. Old and just he's everything. It's just spectacular. Yeah, wonderful, Carlos. Gracias. Qué maravilla de animal, la verdad. Yeah. Y la cacería, the hunt was very, very nice. Yeah. He has a secondary growth, which is so nice. Spectacular. And obviously, to our viewers, it's a mono species. It has no relation. It has no family. They cannot find anything. The Val Ribok stands alone, unlike the kudu and all the bush bucks and things like that are family. So very interesting that part, and I always say that they're looking in the wrong family group because he has the tail of the conejo. Tail of the conejo. He has the skin of the conejo. That's right. And es verdad que parece. Ears of the conejo. Sí. No, it's a conejo with horns. It is a jackalope. y los ojos de un rebeco, of a chamois. Sí. They behave here very pretty much like the chamois. Yeah. They live in this kind of terrain. Una cacería en toda regla, sí señor, en toda regla. Una cacería como pocas se pueden hacer. In the mountains, eh? Yeah. These are proper mountains. Beautiful. Beautiful, and it's so soft. Yeah, for the winters it snows, yeah. It's beautiful, eh?
Bueno, pues ya nada más que añadir. Simplemente esperamos que os haya gustado lo que os hemos mostrado y que después de haber visto lo que tenemos que ofreceros aquí en la provincia del Cabo en Sudáfrica, os animéis con nosotros a vivir una experiencia como la que hemos vivido, que es inolvidable. Y nada, de la mano de John X y Camino Real, y no olvidéis suscribiros a nuestro canal.